Me preguntasteis el primer día una frase y dije, un mundo mejor es posible. Yo soy un poco mejor. Yo sobre todo me he divertido mucho y he sido muy feliz y me he vuelto a ilusionar porque ha habido cosas que me han desilusionado un poco del MUSE, pero no a nivel clase, sino a nivel exterior, pero ahora me he vuelto a ilusionar otra vez. Yo he vuelto a ser una niña. No pude compartir ayer con vosotros, pero hoy me voy con 10 años menos. Una experiencia enriquecedora y yo me lo he pasado muy bien y ha sido muy divertido, muy divertido. Creo que disfruta como los niños en el cole. Me lo he pasado genial y me ha parecido muy interesante la fusión entre artistas y docentes. Ha sido especial porque, aparte de tener más información, ha sido muy divertido. Es muy reconfortante ver que nuestra hermana realmente está llena de aire fresco y la verdad que lo agradezco muchísimo. Una experiencia muy positiva, he conocido mucha gente de Melilla y de aquí de Ceuta. Bueno, lo más novato decíamos que íbamos a gata, hoy ya tenemos un piececillo de puntilla en el suelo y yo decía que lo más importante para mí era la sonrisa y me llevo un montón de sonrisas más. Me ha encantado conocer la experiencia de los centros de Ceuta y de los de Melilla, además de conocer también a los artistas de Ceuta y a partir de ahora poder reforzar y unirnos un poquito más. Yo me voy a llevar de aquí sobre todo personas de una edad similar a la mía, porque aunque no lo parezca en Ceuta, los artistas son mucho más mayores que yo, y me llevo personas con unas ideas muy parecidas, bueno, mucho más mayores, entendedme, yo soy un bebé. Y personas con las que sé que voy a poder contar y en un futuro me gustaría mucho trabajar con ellos y sé que va a ser posible. Mi primera experiencia en un encuentro MUSE, yo soy docente, soy maestro, y me va a valer muy mucho en mi práctica docente. Bueno, pues ha sido mi primera experiencia en MUSE y espero que no sea la última. Me ha parecido emocionante, divertido, intenso y me he sentido como una niña. Yo me voy con la sensación de que sigo aprendiendo y me llevo muchos recursos de todo. Bueno, yo me lo he pasado muy bien y además yo hace ya que no venía bastante tiempo y la última vez que vine era un poquito más estricta, sobre todo Anabel, y desde aquí se agradece que un poquito de libertad nos hayas dado, con lo cual me voy mucho más contenta, más relajada. Que yo me he sentido curioso, me he sentido inocente, me he sentido como un niño, vamos, aprendiendo siempre. Y como los niños que lloran cuando no quieren irse, yo no estoy llorando, pero tampoco me quiero ir. Yo voy a usar chuleta y son unas palabras inspiradoras que ha compartido el compañero con nosotros en el taller anterior. Jugar, fuerza, mirada, sonrisa, juntos, conexión. Compartir, encuentro, amigos, ilusión, logros, posible, esperanza. Bueno, a mí me ha encantado, como cualquier experiencia MUSE, ya no es la primera que a la que yo asisto, y la verdad es que para mí son siempre muy refrescantes y enriquecedoras, ¿no? O sea, el contacto con otros docentes, con otros maestros, con personas de otra ciudad, que aunque somos parecidas, de última línea son muy distintas, y después, bueno, el contacto con los artistas, que nunca dejan de sorprenderme, esas ideas que tienen, de verdad, o sea, son cosas que a mí por la cabeza no se me pasarían ni en 100 años. Y viene una persona y te hace un momento como la danza de ayer, ¿no? Y yo decía, pero Dios mío, estamos moviendo, estamos haciendo danza, nos estamos conociendo, estamos interactuando y realmente estamos bailando. Y lo que estamos haciendo a lo mejor era caminar e imitar cosas cuando tú eras como cuando hacías pequeño, juego. La verdad es que para mí ha sido muy, muy, muy agradable y muchas gracias por haberlo hecho este año aquí, de verdad, porque ha sido muy enriquecedor. Gracias. Bueno, pues nada, yo me voy muy contenta y con mucha energía, sobre todo de haber visto a tantos maestros con tantas ganas, con tanta pasión, con tanta ilusión, a los que llevan mucho tiempo trabajando en esto por no perderla, a los nuevos porque se han integrado a una velocidad admirable y nada, la conclusión siempre de estas cosas, que encontrarse es enriquecerse, así que hay que hacerlo. Bueno, yo nada, con las pilas cargadas, muy motivada y con ganas de poner en práctica todo lo que aprendo aquí. Pues nosotros igual, empezamos así con una expectativa que no sabíamos qué era esto del MUSE
y nos vamos, lo que dije al principio, que una persona motivada es una persona que aprende, un niño motivado es un niño que aprende, nos vamos motivadísimos y esperamos que sí, que sí. Pues, no sé, a ver cómo decirlo. Ahora en este momento triste porque la verdad que ha sido corto pero intenso, ¿verdad? Me llevo amigos, la verdad que me ha sorprendido mucho. Soy nuevo y no conocía lo que era en sí el universo MUSE, y con estas cositas pues te vas dando cuenta de la gran familia y las ganas de trabajar que tiene la gente, la creatividad, e intentas coger y llevarte un poquito de cada para luego poder ponerlo tú en tu trabajo, manos a la obra. Así que una gran experiencia. Yo creo que MUSE en estado puro, los maestros y los artistas conviviendo, las personas que tienen que transformar la escuela son los primeros que creo que se han transformado un poco aquí, así que creo que ese es el primer paso hacia lo que queremos conseguir. Pues considero que ha sido muy positivo, que la ilusión sigue y que las sonrisas vuelan, y en el MUSE si hay ilusión y sonrisas, todo va bien. Que queda mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer, por ambas partes, por la parte de los artistas y por la parte de los docentes, y todavía queda mucha comunicación, mucha conversación y mucho trabajo que hacer en el mismo sentido. Porque todas las palabras que digamos son muy bonitas, todos los sentimientos son reales porque lo vivimos así, pero hay una realidad y es el trabajo, y sin trabajo no vamos a ir a ninguna parte. A mí me ha encantado la experiencia, me lo he pasado muy bien y me ha ayudado a desconectar del día a día, me he sentido otra vez como si fuera una niña y me voy muy contenta de la experiencia de esta tarde. Yo es la primera vez que vengo a un encuentro MUSE, me ha gustado, me llevo una buena experiencia y voy a volver a repetirlo. Muy enriquecedor y divertido y que dure mucho tiempo. Pues yo la verdad es que venía aquí muy pequeñita sin saber. No conocía a nadie, no sabía de nada de lo que era MUSE, y con tanto brazo, con tanta diversión, y bueno, me llevo con pis, compañeros, amigos, y gratificante, y para repetir seguro. A mí me ha encantado la experiencia MUSE, es lo que tenemos que llevar a nuestras aulas, esa fusión entre el arte, la cultura, la enseñanza, y ponerla en práctica ya que estamos perdiendo el tiempo. mi primera experiencia con MUSE ha sido muy divertido, tanto que he reído hasta llorar. Pues yo tengo una experiencia, es una, me siento ilusionado porque el arte o las artes en este caso y nuestros contenidos se pueden compaginar y unirlas en una. Bueno, yo soy una enamorada del arte y de la educación, con lo cual suponéis que me lo he pasado como los enanos hoy. Y aunque no estoy en el sistema educativo español de primaria ni de secundaria, yo me gustaría muchísimo exportar la idea. He venido aquí como fan y esta mañana, porque ayer no pude venir, y me voy como, bueno, pues nada, enamorada del programa, en serio, me ha encantado. Yo estoy muy contenta de conocer todo este proyecto, no tenía ni idea de un poco del movimiento MUSE. Y lo que me ha encantado ha sido la experiencia de todos vuestros compañeros de Melilla y aquí de Ceuta. Y bueno, me encantaría poner en práctica toda esta inspiración que es el movimiento, y que recordemos que nada es imposible. Pues decir que para mí ha sido un encuentro maravilloso y que me siento un poco esponja porque me voy empapada de muchas cosas que aquí he escuchado y he visto, y espero poder empapar a mis compañeros de mi centro allí en Melilla. Pues yo decir que lo que he pretendido en todo momento es que, por supuesto, mis compis artistas, mis compis profes de aquí estuviesen a gustísimo y pudiesen vivir y convivir y soñar con un mundo diferente, que al final es lo que pretende el MUSE. Pero sobre todo también, hay que decirlo, cuando se me planteó la idea a mí, a mi jefe de programa y a director provincial, traer aquí a los compañeros de Melilla, es lo que más me apasionó, porque si en algo tenemos que luchar juntos es en el amor, y en el amor, aunque somos dos territorios muy bonitos, muy pintorescos, muy diversos, muy coloristas, somos MUSE y por lo tanto tenemos que hermanarnos mucho más, ya que de por sí somos hermanos. Así que esa era mi gran ilusión, y a pesar de los nervios, de que a veces las tecnologías te... veo que todo ha sido muy fructífero, he aprendido, he convivido, he soñado. Y qué bonito.
os agradezco a todo el equipo, todo el esfuerzo que habéis hecho, a la Fundación por traernos a todos desde Melilla, y que lo hemos pasado muy bien y que espero que se repita muchas otras veces. La siguiente Melilla. Allí os esperamos. Muy bien. Bien. Bueno, yo simplemente quería comentar una idea que antes en el almuerzo hemos estado compartiendo entre varios compañeros, y es que en todos los colegios tenemos clases de matemáticas, clases de lengua castellana, clases de inglés, ¿no? Tenemos las materias, las áreas, los módulos que corresponden al sistema educativo, pero que realmente programas como el MUSE, este tipo de actividades de alguna manera complementarias, a veces extraescolares, son las que le dan categoría a los centros y las que dejan un pozo especial en el alumnado y lo que ofrece algo diferente que de lo que puedes encontrar en el resto de los centros, ¿no? Y que por lo tanto es un esfuerzo que merece muchísimo la pena, porque es algo que siempre van a recordar luego los alumnos.